particularmente en el diseño gráfico, pero se ha extendido mucho su trabajo y lo vamos a ver con mayor particularidad en cada una de sus presentaciones. En un primer lugar tenemos a... Ah, permítanme un segundo. Siempre pasa. Ahí está. Cristina Bosic. Cristina Bosic tiene la licenciatura en comunicación transcultural en la Universidad de Graz en Austria. Así también cuenta con una licenciatura en diseño de la información por la Universidad de Johannes en Austria. Tiene estudios en diseño de la comunicación y artes digitales por la Escuela Superior de Arte y Diseño de Matosinhos en Oporto, Portugal. Ha participado en proyectos de investigación académica en Europa como In Between, que es una investigación sobre las historias de las fronteras en Europa, lo que le llevó a trabajar en centros de asilo en Serbia con jóvenes inmigrantes, lo que le permitió tener una conciencia sobre la crisis migratoria en Europa. Tiene un servicio social internacional en Alemania, donde implementó talleres sobre cultura e identidad. Sus campos de actividad profesional son el diseño gráfico, la fotografía, la edición de video, la ilustración, la escritura creativa, así como el trabajo en social media management. Ha trabajado para Chapman Taylor, Lumsden and Friends, TVWA Düsseldorf, así como diseñadora e ilustradora independiente. Por toda su inquietud sobre el recorrer Europa y otras partes del mundo, tiene dominio en el idioma de alemán, inglés, el serbio y un poco de español, que yo creo que ese poco español lo ha acrecentado mucho. Tenemos en segundo término nuestra conferencista Rosemary Martínez, es diseñadora de la comunicación gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Tiene estudios, maestría en innovación de negocios por el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Y desde hace 35 años es directora creativa de Rosemary Martínez Art Design, empresa dedicada a la innovación de marca, al fusionar el branding estratégico, el arte, la arquitectura, el interiorismo conceptual, como detonadores integrantes de los negocios. Ha dedicado en los últimos 20 años se ha dedicado en los últimos 20 años en el diseño de interiores, incorporando sus intereses en la conceptualización de marca y experiencia de espacios, haciendo del diseño un traductor de experiencias y emociones para crear entornos habitables y bellos. Ha intervenido en lugares como bares, restaurantes, viviendas privadas y grandes desarrollos en bienes raíces. A lo largo de los últimos 28 años ha sido reconocida como una diseñadora activa, quien ha apoyado de manera continua a las nuevas generaciones con pláticas y talleres en eventos de diseño. Es parte del movimiento mexicano Diseña México, que promueve y genera políticas de diseño en nuestro país como instrumento para impulsar la economía. En esta charla que hemos tenido previa al inicio de esta conferencia, Rosemary nos ha comentado de que en los últimos años ha estado trabajando en un proyecto que ha reposicionado su trabajo y creo que va a ser muy interesante escuchar lo que nos pueda decir al respecto. Entonces, le daría la pauta, nos presente Cristina Bosic su presentación y le voy a pedir a la maestra Mónica Solórzano que nos pueda ayudar en la traducción. Cristina lo va a dar en inglés y Mónica nos va a apoyar un poco en la traducción. Entonces, Cristina, welcome and your. Okay, I will share my screen right away. Okay. So, well, today I will talk a bit more about my work as a graphic designer and content creator and culture enthusiast. As you already heard, I studied cultural studies and also information design. And right now I'm working as a content creator at an architectural company based in London, but I'm working from Mexico City. So I'm kind of a freelancer now in this moment. I will wait for your translation, right? And I can speak more slowly if it's necessary.
Okay, gracias, Cristina. Bueno, Cristina, el día de hoy nos va a platicar un poco sobre su experiencia. Ella es diseñadora de contenido, también muy entusiasta por los temas culturales y también estudió diseño de la información. Actualmente es creadora de contenidos para una empresa de arquitectura que está en Inglaterra y está trabajando ya desde México en, a distancia y también paralelamente haciendo diseño independiente. Thank you. So I will tell you a bit about my study path because I chose a specific city to study in. It's a really small city in Austria, but it's the second biggest city in that country. It was chosen to be a UNESCO City of Design because it has a lot of design events and like specific architectural sites like this one in the picture. This is like an art museum. So this city also has a good design university in which I studied information design. Cristina estudió, decidió, va a platicarnos un poco de su recorrido académico. Ella inició sus estudios en esta ciudad de Austria, en Graz, que aunque es una ciudad muy pequeña, es la segunda más importante de este país. Escogió este lugar porque además de que tiene una universidad de mucha importancia, mucha relevancia en el diseño, es una ciudad que en sí tiene mucha actividad de diseño y también tiene espacios arquitectónicos muy interesantes, nos mostró un museo. So information design basically means how to present information in a clear way, and it is composed of many different subjects. So what we were learning was graphic and editorial design, typography and illustration, interaction design, media design and exhibition design. So what I want to present you is how student work actually differs from professional experience later, so that you can see a big contrast of professional and student life. Bien, nos comenta Cristina que lo que implica el estudio del diseño de la información es aprender a presentar la información de una manera más clara. En sus estudios incluían obviamente el diseño gráfico, el diseño editorial, la tipografía, la ilustración, el diseño interactivo, el diseño de media, el diseño de exhibición, y que lo que pretende ahorita mostrarnos es cómo esa trayectoria académica de estudiante difiere de una manera muy importante con la profesional. Yes, so I will start with some graphic design classics like posters. So for example, the way we did a little practice is to watch a short video clip, and we needed to comprehend the content and then sketch in like 1 minute or less the most important thing, and then use this strong visual to create a poster. Entonces, uno de los primeros ejercicios típicos que utilizan es el desarrollo del póster, y cómo hacían este desarrollo era viendo un pequeño corto y comprender el contenido de este corto, bocetar de una manera muy rápida en un minuto o menos estas ideas, hacer esta traducción visual y entonces traducirlo a un cartel. The next exercise was, for example, to observe the typography of the city. We were taking exploratory walks, we were watching little signs that are pasted on different, for example, buildings, and then take pictures, and we then remade this typography that doesn't exist anymore in our own way in order to see how it is like to do typography design. Otro ejercicio que hacían era el de ejercicios tipográficos. Lo primero que hacía era un ejercicio de observación, haciendo recorridos por la ciudad y tomando fotografías, mirando las señales, a lo mejor de edificios, y después regresar y hacer una interpretación de esa tipografía para aprender a hacer el diseño tipográfico. So
So I am showing this example because there is a trend to do minimal design, at least in Austria and Germany, inspired by Bauhaus principles. So the idea is to make pages simple but not empty, stylish but not overloaded, use negative space, bold color, and just make the space simplicity elegant. So this is one example of how editorial design can look like. And this book was made for exhibition design, which is also a subject in this university, in order to tell a story through an exhibition. Okay, ella está, quiere presentar o presenta esta, este ejemplo, este trabajo, que está diseñado a partir de una tendencia que inspirada por la Bauhaus, una tendencia de un diseño minimalista, en el que se presenta el, la propuesta de diseño ocupando o aprovechando el espacio blanco, el espacio negativo, pero no vacío, en el que se incorporan algunos elementos gráficos de una manera muy elegante. Este trabajo se presentó para una de las asignaturas que es Exhibition Design también, y que se trata de lograr una narrativa de la exhibición a través del documento editorial. Yes, we, the, one of the important things was also branding and creating a logo. So, for example, it is really important to understand the customer. This was a German coffee brand that was making really strong espresso, and they are called Early Bird Coffee. So the idea was to make it like strong and small in terms of also color and composition. So again, this is like a very minimal concept. Este es un ejemplo de un trabajo realizado para otra de las asignaturas que también es muy importante, que es la de crear logo y marca, el diseño de marca. Este es un proyecto realizado para una empresa de café alemana que se llama Early Bird Café, y que la característica es que hacen un café muy, muy, muy fuerte, como muy saturado, ¿no? Entonces, lo que nos platica Cristina, que es muy importante comprender al cliente, y eso traducirlo en esta identidad, que la idea era justamente dar la idea de lo pequeño, lo fuerte, a través del color y la composición, que también es una composición muy, muy minimalista, muy limpia, muy sutil. So now we are going to the first project for our client. Caritas Austria decided to make a financial report online in the year of 2016. And they wanted to make their numbers more interesting, because they always used to send Excel sheets and tables to the people who donated to their organization. So this time they wanted to make information interesting and more vivid. And also, considering that a lot of donators are elderly people, they needed to make the information clear for them, because you know that elderly people don't use internet so much. So yes, that was the main intention behind this task. Okay, esta es una muestra de un trabajo realizado que fue el primer proyecto que hicieron para un cliente real, en este caso fue Caritas Austria. Este es un trabajo de traducción de información para un informe anual del año 2016, y que está dirigido principalmente a los donadores, a las personas que apoyan financieramente con dinero a la organización, y que muchos de ellos son personas mayores. Entonces, estas personas no tienen mucho acceso a internet, se diseña este proyecto pensado en ellos principalmente para presentar la información de manera muy clara y muy sintetizada. Yeah, so because donations often come in form of food and also material goods, we decided to use different ingredients in different types of containers in order to resemble numbers,
that we are presenting. And for example, here is information shown is where do the donations come from, in which forms. And these were actually the ingredients for baking a bread. And then the column on the right is presenting the spendings. So where these donations were donated to. Ok, estas otras muestras de la información nos comenta Cristina que muchas de las donaciones se dan a través de bienes, bien alimentos, y entonces es por eso que se toma esta temática para la representación de la información. La lámina anterior son diferentes contenedores que representan las diferentes cantidades que fueron recibidas, y esta lámina nos demuestra el diferente origen que tiene las donaciones. Entonces, las diferentes maneras en las que llegan estas donaciones también están dadas por estas diferentes formas en las que se presenta la información. Y en la columna de la derecha tenemos la información de los gastos, de a dónde, de cómo es que se usó o a dónde fue a dar esas aportaciones. So this task didn't only include photography and the analysis of all the data that I needed to do, but it was also about the website concept, because as I already said, it had to be simple and intuitive for all age groups. So the most important thing was to put videos instead of pictures. Unfortunately, the website was from 2017, so it doesn't exist anymore because it changes every year. But I have some screenshots from this. So basically, for every target group, for example, one was a family that needed help. Another one was a drug addict that needed help. Another one were old people that didn't have any family members anymore, and somebody needed to help them to provide. So in order to scroll through all these different stories, there was first a video on display, and then these videos were changing like slides and yes, with big letters, so people could just dive into the whole story if they wanted and also see the numbers as I already presented before. Ok, nos explica que además del trabajo fotográfico y del análisis de toda la información que se tenía para este informe anual, también el proyecto incluía el desarrollo del concepto de la página web de la organización. Es una página que estaba dirigida a un público muy amplio, y por lo tanto el diseño tenía que ser muy simple y muy intuitivo para todas las diferentes edades. Entonces, además de tener fotografías, se incluyen muchos videos, o sea, se sustituye el uso de muchas fotografías con videos. Y por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de una familia que necesitaba ayuda, o una persona en problemas de adicción, o un adulto mayor que ya no tenía más familia que lo ayudara. Entonces, estos videos introducen estas historias, y todo este recorrido, el recorrido de la página, es a través de videos, utilizando también una tipografía muy grande que facilita pues el recorrido de la página, la lectura de la información, así como también de los gráficos, de las infografías que nos presentó anteriormente. So the part of my studies was also multimedia projects, and this is a video I did in which I also acted. So I did all the video editing, direction, and also acting. It was a really cool experience. It's also on Vimeo, and I will share a link later. But yes, so it was really fun. And the next video project was a documentary, which was about a coffee maker. You can see that I really like coffee. That was really famous in the city where I studied. And yes, he was making latte art. So basically we made a documentary about latte art.
Muy bien, entonces nos platica que además otros de los proyectos realizados en la escuela eran proyectos multimedia para los cuales tenía que realizar videos. Las primeras imágenes eran de un video que ella hizo. Ella hizo el video, la edición del video, la dirección y también hizo la actriz, entonces la actuación. Entonces fue una gran experiencia integral. Y el siguiente es un documental, hizo un documental sobre este productor de café muy famoso de ahí en la ciudad, en donde se narra la producción del latte, del café latte. Yes, so I had a chance to spend a semester abroad in Portugal. I really wanted to choose a totally different country as Austria in order to see how design school is there and what's the main difference. So I was involved in Escuela Superior de Artes y Diseño. And yes, the approach was very different and inspiring to me. Tuvo la oportunidad de estudiar un semestre fuera, como intercambio, y ella escogió un país que fuera muy diferente. Quería conocer la experiencia del diseño en otro país y se fue a la Escuela Superior de Artes de Diseño y que fue una gran experiencia también estar allí. So even more than the university environment was inspiring the country itself, I was overwhelmed by all the patterns that I saw there. I was doing a lot of exploratory walks, taking pictures, and I decided to use this material for my later work. And to travel to other cities in order to make a comparison about city visual identity. Además de la experiencia en la vida universitaria propiamente como tal, el país mismo fue toda una experiencia para ella. Aprovechó para salir y hacer recorridos exploratorios en donde quedó fascinada por la cantidad de patrones que encontró en la ciudad. Realizó un gran trabajo de fotografiar todo este material que utilizó para proyectos posteriores y también aprovechó para visitar otras ciudades y hacer esta comparación para identificar la identidad de las ciudades. So, yes, I also noticed that Porto as a city has a really good city branding, probably the best I've ever seen. Because they took the main element as a azulejo, and they asked every, I think every person that lives in the city, what does this city mean to you? What's the most important thing? And everybody contributed with their own azulejo to the city brand identity. And yes, I think it's really, really cool. Details. Ella, una de las ciudades que he visto fue Porto, que considera que es la ciudad que tiene un mejor diseño de marca propio de la ciudad, que está tomada a partir de estos de este elemento y propio de mucha identificación que son los azulejos. Incluso preguntando a la gente sobre qué significa la ciudad para ellos o lo más importante de la ciudad, se remitía a estos azulejos. Entonces realmente la identidad responde a esta identidad propia de la gente en la ciudad. Yes, so I decided to make a research also with other cities, and I chose Barcelona and Amsterdam also as really good examples. And I made combination of different patterns, city patterns, as vectorial illustration, and I summarized everything in a book. Ok, entonces esta la llevó a hacer investigación en otras ciudades bajo esta misma visión y fue muy interesante, seleccionó Barcelona y Ámsterdam, de donde también tomó estas fotografías, identificó los patrones y hizo esta traducción en patrones de dibujo vectorial y todo eso lo condensó y lo sintetizó en este libro. So after I also wanted to say that the university was really strong in illustration classes. I had illustration classes maybe every second day.
And yes, I got really inspired by Malika Favre, the French illustrator. And I was also, I made a collection of vector illustration at that time. En la universidad hacía mucho énfasis en las clases de ilustración. Tenía ilustración casi un día sí, un día no. Cada dos días tenía clases. Entonces hizo mucho trabajo de ilustración digital. Hizo una gran recopilación de este tipo de ilustraciones y estaba muy influenciada por la ilustradora francesa Malika Favre. So after I left Portugal, I went to Germany to do my trainership. I don't know what kind of steps you usually take in Mexico, but usually internship or trainership is a step after finishing university in Europe. Usually it takes 6 months or 1 year, depends. Mine was 9 months and it was in Düsseldorf, which is like advertising, one of the advertising capitals of Germany. Después de estar en Portugal, se fue a Düsseldorf, en Alemania, a realizar el equivalente a unas prácticas profesionales. Es parte de los procesos que tienen que seguir para concluir su formación profesional. Normalmente estas prácticas duran entre 6 meses y 1 año y ella estuvo 9 meses en esta ciudad, que es como la capital de la publicidad en Alemania, una de las ciudades principales en esta área. So I was working in TBWA, which is also called Disruption Company. And actually it's a really big company. They have 308 offices all around the world. Our office only had 200 creatives, only creatives, others were even more. So it was a really nice community of a lot of young people, like also me, and it was really inspiring. The thing that I liked the most was that, that's why I have the world map here, is that there was one day in a week dedicated to get to know the culture, not only advertising, but also digital culture, everything that is going on in the world in tech, travel, cars, finance, and sport. And TBWA basically has culture spotters in the main spots in the world that report the trends in the country back to every agency. And then they create a summary of what is going on in the world, because it is really important to understand the trends in order to make good advertising. Claro. Ok, la experiencia, una de las experiencias fue trabajando en TBWA, también conocida como la empresa disruptiva. Es una empresa muy grande que tiene oficinas en todo el mundo. Aquí nos habla de más de 308 oficinas y 200 creativos. Una empresa con gente muy joven, muy creativa, que resultó ser también muy inspirador y muy llena de creatividad. Una de las cosas que llama la atención es que un día a la semana está dedicado a conocer la cultura del país o de la ciudad. Entonces se observan o se miran temas de tecnología, de viajes, de coches, de finanzas, de deportes, y esta información se mira y además se observa en las diferentes oficinas que están en las diferentes partes de los diferentes países. Y se observa toda esta información en un sentido para entender las tendencias de lo que está sucediendo en los diferentes países. Y se hace un resumen de toda esta información y se presenta la información de los diferentes países. Entonces nos dice que es muy, muy, muy importante para poder hacer publicidad, entender las tendencias que están sucediendo en las diferentes partes del mundo. So my, okay, these were the clients of the German department. But my domain was a YouTube channel of Unity Media, which is like Telcel here in Mexico. So basically that was their main way of advertising, to create content for young people, because they were their target audience.
So basically, they invited gamers and cosplayers and YouTubers and also influencers and also some other famous people like actors to talk about digital topics like, yes, like I said, gaming and Twitch and self, the image of yourself on social media and these kind of things. Okay, nos dice que, bueno, tenían muchos clientes, la oficina de Alemania tenía muchos clientes, pero el área donde ella estaba, todos estos clientes, Adidas, Allianz, todas estas marcas eran como la división alemana, pero ella estaba participando en esta área de Unity Media, que es una empresa similar a Telcel aquí en México, que está dirigida a jóvenes principalmente. Entonces ella estuvo trabajando en la generación de contenido para toda la publicidad que ellos estaban manejando, y para llegarle a su público se acercaron o trabajaban con pues, gente también muy joven como influencers, youtubers, actores, gamers, y entonces con estas personas se les invitaba a platicar sobre contenidos de temas digitales como estos del gaming o la imagen propia o la propia imagen en redes sociales. So the next step was my first position, that was graphic designer in Vienna. So I moved again to back to Austria, and Vienna was a really amazing city to start. And yes, in this city I was involved in open air advertising the most because of a lot of cultural events and happening around the city and museums. There was a strong demand for outdoor advertising. Okay, nos dice que pues el siguiente paso fue otra vez mudarse y ahora se fue a Viena, en Austria, como diseñadora gráfica, trabajar en el área de publicidad al aire libre. Dice que las mismas características de la ciudad, que tiene muchos museos, demandaba mucho la publicidad al aire libre. Y en eso se enfocó su trabajo ahí en Viena. So, the first project was for Schönbrunn Castle, which is probably a must-see attraction if you visit Vienna, because it reflects the power of Habsburg Empire. And what they needed a new corporate design that is not so old school, but that kind of creates a bridge between the past and the future. It has to be classy, elegant, and traditional, but not too traditional, to just highlight the cultural identity symbol of Austria. Okay, uno de los trabajos que hizo fue el manual de identidad del castillo de Schönbrunn, lo dije bien, que es un castillo muy importante aquí, es el de los principales puntos turísticos. La importancia de este castillo es que representa la grandeza del Imperio Húngaro y es como un ícono muy importante. Necesitaban un nuevo diseño de su identidad y necesitaban que se siguiera, que se conservara esta idea de tradición sin verse muy antiguo, que fuera elegante y que toda esta identidad reflejara esta grandeza, esta elegancia y la tradición. Yes, and they also needed the same identity for various museums, because they also have this CC Museum and Schlosshof, which is another castle with gardens. So they wanted to bring all of them under the same roof. So these are the pictures of all these attractions. So one of the parts of designing a manual was also like to define a photography style and to define not just a logo, but how every publication and every outdoor advertisement needs to look like. And yes, these things were worked out until the very little detail, because
every design agency that will later do posters for them need to know the exact visual style of the new castle Schönbrunn. Muy bien, entonces este diseño de identidad no nada más fue para el castillo de Schönbrunn, sino para todo el grupo que implica una serie de museos y de sitios de interés como estos que nos está mostrando aquí. Y lo que implica el diseño del manual y de establecer la identidad misma es definir el estilo desde el estilo fotográfico y gráfico que se iba a aplicar para todos los museos, los elementos, los miembros del grupo. En este manual se tenía que contemplar desde el más mínimo detalle hasta toda la definición de los elementos que se iban a utilizar para la creación de los carteles, ya que todas las agencias que fueran a definir o a desarrollar estos elementos gráficos tenían que tener muy claro la ubicación y el uso de todos los elementos dentro de la publicidad. Yes, so the next big campaign that is worth mentioning would be the summer campaign of City of Vienna. City of Vienna was one of the main clients that we had, and they wanted us to convince people to stay at home because making vacations at home is also a good idea, because Vienna as a city can offer you everything. So basically what we did combine the names of local places with world known names like Havana, Jamaica, Florida. So basically the other part of the name is a place in Vienna, but the first part of the name is a place in somewhere else. So they wanted to convince, the best thing is to be at home for whatever reason, because Vienna needs tourism, of course. So yes. Ok, otro cliente, un cliente muy importante era justamente la ciudad de Viena, y una campaña que realizaron fue esta campaña, que es la campaña de verano para la ciudad, y es que la ciudad está interesada en que la gente se quede en Viena durante el verano y que pasen su verano allí. Entonces el concepto de esta campaña fue el combinar el nombre de algún lugar al que la gente sale de visita, como Habana, Florida, Jamaica, y estos nombres, y combinarlo con el nombre de una ciudad local para hacer énfasis de que la ciudad ofrece todo o de todo para la gente que se pueda quedar. Entonces, la primera parte del nombre era un lugar de pues, como extranjero, y la otra parte es el nombre local, y así lo fusionaron el concepto para que la gente se quedara en Viena. The second one is very, I think, interesting because it is about basically similar thing, namely that people would spend money in Viennese restaurants. So City of Vienna decided to give coupons to every person that lives in Vienna in order to accelerate economy because of COVID crisis. That was in May, by the way, so it was not, now it's again COVID, so everything is closed, but back then. So they decided to put the most famous national dish, that is Wiener Schnitzel. So it's like a type of steak, let's say, and dress every type of publication, newspaper, in this coating that this schnitzel has, in order to make people more attentive to national cuisine and to spend money in Viennese restaurants. Okay, otra campaña que va más o menos de la mano con la anterior es justamente el de invitar a la gente que pues, gaste su dinero en los restaurantes vieneses. Entonces esta campaña tenía la idea de ofrecer cupones a la gente para usarlos en los restaurantes locales, y utilizaron como identidad un platillo típico, no puedo repetir el nombre, pero al parecer este platillo tiene una cubierta, y esta textura fue la que se utilizó para todos los elementos de la campaña. Cabe mencionar que el interés era para ayudar a mover la economía, porque estaba viendo afectada por el tema del COVID-19, y que bueno,
Este trabajo se hizo en mayo y que desgraciadamente por lo del COVID pues todo está cerrado, siguen teniendo ahí un poco de crisis, pero vaya, esta fue la campaña desarrollada para impulsar la economía en los locales, en los restaurantes locales. Yeah, so as this campaign was started by the city of Vienna again, the mayor of the city was thinking very much about the target groups, which are mostly young people, couples, and families that go to eat in the weekends. So these were the campaigns that we released in the city in open air advertising. Ok, nos menciona que el alcalde de la ciudad de Viena, porque esta campaña también estuvo solicitada por la ciudad de Viena, quiere hacer énfasis en los diferentes públicos objetivos que tenían para promover esta campaña. Entonces, los tres grupos principales son familias, jóvenes y parejas. Y entonces, a partir de estos grupos seleccionados, es que se desarrolló toda la campaña publicitaria para este trabajo de publicidad al aire libre o publicidad en exteriores. So, this was also another campaign for Campari Bar in Vienna that was opening there, I think also in May. So the idea here was to tell people that Italy is now also in the middle of Vienna. You can find Italy in the middle of Vienna just by Campari. Probably you know that Campari comes from Vienna. So yes, so that was the main idea. So we designed posters with different types of Italian slogans. Sometimes they were half in Italian, half in German, and that's it. Este es un ejemplo de una campaña realizada para un restaurante, un bar que abrió también en mayo. It was opening in May. Yes. Okay, pobres. Okay, que abrieron en mayo y que la idea era pues hacerle saber a la gente que podían encontrar a una pequeña Italia en medio de Viena. Y la campaña que se utilizó para los carteles de los medios exteriores fue utilizando eslogans o frases italianas y se combinaban frases en italiano y en alemán. Y esta es la muestra de la identidad de todo lo que implicaba la publicidad de los medios promocionales de este restaurante. So yes, so these are some other examples of outdoor advertising. I was really happy to do the animations for the Out of Home Award event on the right, because this was an event dedicated to advertising, in which we also won a couple of awards. And yes, the main idea was to make people aware about this event and to participate. And the other two are a Vienna festival that was happening last year. This year, unfortunately, it fell out because of we know all what kind of reasons. And the other one is the theater, and that is a very old theater, maybe 200 years old, that is trying to revive and attract younger audience. Okay, nos comenta que estas son otras muestras de campañas de exteriores. La que tenemos del lado derecho es una campaña que está, que incluso tiene video o animación y está promoviendo un evento que es el Out of Home Awards del año 2018, que es justamente un premios de publicidad. Y bueno, la campaña está dirigida para que la gente conozca el evento y participe. Del lado izquierdo arriba tenemos una muestra de un cartel para el Festival de Viena del año 2019 y que bueno, pues este año no se pudo llevar a cabo por obvias razones.
Y el de abajo es un cartel realizado para un teatro. Es un teatro que es un teatro muy antiguo que tiene como 200 años y que están haciendo como, lo están reviviendo y están buscando también llegar a un público más joven, audiencias más jóvenes. Okay, we already reached the end. I think I talked a lot. I hope you could get a little bit of perspective how student works looked like to me and how it changed when I worked professionally as a designer. I would really like to share some things that I'm doing right now, but they're still in how to say in the process. So I hope to share them some other time. I'm now creating content and focusing on a topic of architecture, which is really exciting. But in case you have some questions about life as a student or life as a designer, let me know. Ok, nos dice que esto es todo hasta ahorita, la muestra que espera que haya logrado tener esta perspectiva de la diferencia entre lo que es un trabajo académico, para lo que ella representa un trabajo académico y la diferencia ya con el trabajo que realizó de manera profesional. Ahorita está realizando un trabajo para desarrollo de contenido para una empresa de arquitectura que también es muy interesante, pero que ahorita no lo puede mostrar porque todavía está en proceso, pero desea poderlo mostrar más adelante, y que está abierta a preguntas que tengan, ya sea dirigido hacia un trabajo académico de estudiante o más bien a un trabajo profesional. Está abierta a las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Les solicitaría que las preguntas que quieran hacerle, si las pudiéramos hacer a través del chat para llevar un poquito de control y poderle pasar la información a Cristina. Por el tiempo que llevamos, le cedo el micrófono ahora a Rosemary para que nos pudiera hacer su presentación y cerramos con las preguntas para las dos al final, si les parece bien. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Mientras voy aquí compartiendo el escenario. Okay. Listo. Oye, pues la verdad que estoy muy emocionada de estar aquí. O sea, en la UAM, yo estudié en la UAM hace un par de años, como estábamos ahora hablando con Daniel y con Claudio, ¿no? Hace un par de años. Bueno, no hace un par de años, hace 30 años. Y estoy encantada, me imagino que la UAM sigue abierta al viento, ¿no? Que siempre ha sido abierta al tiempo, pero en su momento era abierta al viento. Estoy muy emocionada. Quiero contarles de una forma muy rápida lo que ha sido 30 años o 35 años de carrera, pero quiero empezar hablando del diseño hoy, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿cómo era? ¿Cómo dicen? Que era chillona la niña y la pellizcan, ¿no? O sea, de por sí somos todos sensibles los diseñadores y ahora va y con toda la pandemia y la dificultad, pues bueno, se ha puesto un poco complicado, ¿no? Entonces, estamos viviendo grandes momentos de cambio. O sea, los diseñadores estamos viviendo grandes, grandes momentos de cambio. Y es necesario inventarnos. O sea, de eso se trata este momento, de reinventarnos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es que se nos olvida a veces a los creativos? Que el humano ha sido dado un cerebro creativo, o sea, el frontal cortex, el cerebro creativo, está diseñado para resolver todos nuestros problemas. O sea, es lo que nos difiere de todos los otros animales y todas las otras especies. Nosotros podemos, gracias a nuestra mente, previsualizar un futuro escenario, un futuro diseño, antes de llevarlo a cabo. O sea, todo lo que ves a tu alrededor fue diseñado por alguien y fue creado primero en la mente de alguien antes de ser ejecutado. Entonces, pues todos nuestros problemas se resuelven con nuestra mente creativa. Para eso se nos ha dado, pero se nos olvida. Y la cosa es que los creativos, los diseñadores,
Además, esa es nuestra profesión, o sea, nos dedicamos a resolver problemas, a resolver problemas de una forma creativa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos frente a tantos problemas y tantas incertidumbres, ¿no? A todos los diseñadores, así como, oh, nos echamos a llorar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacemos frente? Y entonces, tengo este concepto de que un emprendedor creativo, o sea, un freelance, un emprendedor creativo, todos los creativos que estamos estudiando y diseño, que finalmente vamos a acabar viviendo de nuestra creatividad, generando un valor a aquel conocimiento y creatividad que ya tenemos, ese emprendedor creativo crea oportunidades de los problemas y de las situaciones actuales. O sea, normalmente un cliente llega y dice, tengo este problema y no lo sé resolver, pero ahora en este momento tenemos una situación global y tenemos que aprender a resolverlo. ¿Con qué? Pues con lo que tenemos. Entonces, digamos que un día, pues te cae una situación por sorpresa, ¿no? Estás caminando y te empieza a llover y dices, ¡ja, ja! Pero yo estoy preparado y traigo un paraguas y dices, ya, encantado, pero oh sorpresa, resulta pues que se rompió el paraguas. Entonces te pensabas que estabas preparado, pero pues lo que tú pensabas que estabas preparado, pues finalmente no estabas preparado. Pero ¿qué es la diferencia entre un emprendedor creativo? Pues un emprendedor creativo aprende a no solo descubrir una solución al problema, sino que además aprende a convertirlo en una oportunidad. ¿Sabes? Entonces, eso que antes era un problema, empezamos a darle la vuelta para poder obtener oportunidades de las dificultades. Ahí es donde, donde se separan unos de otros. O sea, aquellos que de la dificultad sacan oro. Mientras todo el mundo está lloviendo, llorando, ¿quién vende pañuelos? ¿Quién crea pañuelos? ¿Sabes? O sea, siempre hay un momento roto para un descosido. O sea, ¿quién es capaz de convertir ese problema en una oportunidad? Pero más allá, la innovación y muchas veces el diseño hace. ¿Cómo podemos transportar esa oportunidad para generar valor a nuestra sociedad y además poder generar una oportunidad económica de negocio? Pues imagínate que podemos recuperar agua de la lluvia y además podamos hacerle una identidad y además esa agua, bueno, ayuda a toda la comunidad a tener agua que es quizás más alcalina, que es mejor para la sociedad, ¿no? Entonces, estamos generando oportunidades de donde la mayoría de gente acaba llorando y ahí es donde empezamos a marcar la diferencia. Así que le quiero preguntarle a todos los creativos, a todos los diseñadores aquí hoy, o sea, estoy verdaderamente preparado para llevar mi creatividad a otro nivel. O sea, puedo llevar mi creatividad a otro nivel. Y, pues, ¿por dónde empezamos? Help, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos? Con toda esta dificultad y si eres freelance y todos los clientes tienen a veces poca economía, ¿por dónde empezamos? ¿Y sabes por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar la primera parte. Es que a darse cuenta de que tú antes te dabas cuenta que todo lo que está alrededor tuyo es culpable de que tú hagas o no hagas algo. No, es que el maestro me cambió esto. No, es que el cliente no tiene dinero. Es que la sociedad, es que mi marido es que no me deja trabajar. Es que mis papás no me dejan salir. Es que mi economía es, o sea, yo, y además, bueno, yo estudié en una universidad, pues que no tiene mucha salida, o sea, que nadie la conoce. Entonces yo, pobrecito de mí, no, yo no puedo hacer lo que quiero. Y es en ese momento que te tienes que dar cuenta que el verdadero freno a todo lo que quieres hacer soy yo, eres tú. O sea, finalmente lo que tienes es lo que hay en la situación en la que estás, pues es donde estás, lo que hay es lo que hay. Pero el chiste es, ¿qué vas a hacer de aquello que ya tienes? ¿Qué vas a hacer de lo que hay? Y ahí es donde empieza a hacer la diferencia entre unos y otros. Y no es cuestión de que en tu vida tengas una mejor mejor juego de cartas que en otra. El chiste es cómo sabes jugar ese juego de cartas. Porque conozco a gente que tiene un juego de cartas pésimo, pero juega una gran mano. Y conozco gente que tiene todos los recursos, todas las oportunidades, pero no tiene iniciativa para jugar una gran mano de sus cartas. Entonces, no tiene nada que ver con las cartas y tiene todo que ver de cómo las juegas. Entonces,
¿cómo nos podemos convertir en emprendedores creativos a pesar de nuestros miedos, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras situaciones, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo mundial, ¿no? ¿Cómo podemos convertirnos? Muy bien, pues hay que rediseñarse en tres niveles. O sea, cada uno de los diseñadores, creo que hoy en día estamos hablando de el diseño que nosotros hacemos como diseñadores para nuestros clientes. Pero creo que el número uno diseño que se requiere hoy en día es rediseñarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros diseñadores tenemos que empezar a crear nuevos mindsets, nuevas mentalidades que puedan ayudarnos a resolver problemas de una mejor forma. ¿Y cómo lo vamos a tener que hacer? Tenemos que rediseñarnos a nosotros en tres diferentes niveles. El primer nivel es que te tienes que conocer a ti mismo. Tienes que parar el reloj y ver tú quién eres, cuáles son tus valores competitivos diferentes. ¿Qué te hace ser diferente? ¿Qué te hace ser único? ¿Qué te hace ser? ¿Qué parte del diseño? ¿Qué parte de lo que haces? Ay, te emociona a tal grado que lo podrías estar haciendo día y noche porque te apasiona, porque te encanta, porque es que además fluye contigo mismo. Entonces, ¿qué es aquello que te hace ser diferente? Y después, ¿cuáles son esos talentos ocultos que no habías descubierto que tenías? O sea, normalmente esos talentos ocultos no los sabemos diferenciar porque como naces con ellos y ya los tienes, no es algo que puedas ubicar fácilmente. Lo que tú aprendes y que te pegan así, o sea, que te pegan por fuera porque estudiaste y te lo suman a la vida, eso sí es fácil poder diferenciar. Tú puedes decir, yo soy diseñador gráfico, industrial, soy interiorista, soy arquitecto, soy ilustrador, soy algo que has aprendido. Pero en realidad eres mucho más que lo que has aprendido. Eres la suma de lo que has aprendido, de tus talentos y de tus experiencias. De tus experiencias. Tu experiencia te pone unos lentes únicos a la forma a la que ves tus talentos y tus conocimientos. Entonces, ¿cuáles son esos talentos ocultos? Y luego, ¿qué miedos te frenan? Así, ¿qué te frena en la vida? ¿Qué es lo que te da miedo? Kriptonita, ¿te da miedo el ridículo? ¿Te da miedo que te critiquen? ¿Te da miedo qué? ¿Perder la seguridad? ¿Qué es ese miedo que te frena para poder ir a otro tipo de clientes, a otro tipo de proyectos, a poder accesar a nuevas cosas? ¿Qué es lo que te frena? En el momento que eres consciente de aquellos puntos que te frenan, es muchísimo más fácil resolverlo. Valora tus dones, no solo descúbrelos, sino valóralos. Normalmente estás dentro de una lata y tú mismo no eres capaz de verte tu propia etiqueta. Entonces, valora tus dones. Si tú sabes cantar y además sabes diseño, ¿qué puede pasar si fusionas esas dos cosas? Si sabes fútbol y eres un apasionado del fútbol y te gusta el diseño, ¿cómo se puede fusionar? O sea, ¿cómo puedes fusionar tus talentos con tus habilidades, con tus conocimientos para hacer un producto único y diferencial que se llama tú mismo? Y otra es que tienes que controlar la mente. La única diferencia en la gente que logra hacer cosas y las que no, es cómo controlas esos 5 minutos de dificultad. Aquellos 5 minutos donde te dices, sí, no vas a poder, pero claro que no vas a poder, si tú no eres bueno en eso, ¿sabes? Entonces, ¿cómo vas a poder sobrellevar eso, sobresaltar eso? No, ¿cómo voy a dejar esta chamba si yo ya llevo en esta chamba 30 años? Y aunque me gusta más o menos, pues, ¿cómo voy a dejar esto por otra cosa si lo otro no sé? Es cómo reaccionas ante los momentos de duda que genera la diferencia en las vidas. Así que ese es el primer nivel, o sea, eres tú mismo, conócete a tú mismo. Tu segundo nivel, tienes que aprender a comunicarte eficientemente. Los diseñadores sabemos comunicarnos a través de lo que diseñamos, ¿no? Diseñamos la arquitectura, interiorismo, gráfico, todo eso. Pero tú, ¿cómo te comunicas tú? ¿Eres capaz de comunicar al cliente lo que quieres? ¿Eres capaz de negociar con él lo que quieres? ¿Eres capaz de entender lo que quiere para poder sacarlo y rediseñar algo único y competitivo? ¿Eres capaz de rediseñarte? O sea, tienes que aprender dentro de esta comunicación a inspirar a la gente, a inspirar a tu cliente. Si inspiras a tu cliente con la visión que tú estás teniendo del diseño, es mucho más probable que te contrate, que quiera, que esté encantado de trabajar contigo. Pero si tú llegas y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, yo diseño.
no sé, hay que saber inspirar, hay que saber calentar el corazón mutuo de las personas que trabajan contigo. Además, normalmente cuando haces un proyecto interesante, pues traes muchísima gente, o sea, traes ilustradores, gráficos, empiezas a trabajar con un montón de red de personas, impresores, gente que hace páginas, o sea, haces toda una red. Y si eres capaz de sacar lo mejor de toda esa gente de la red, harás grandes proyectos, porque finalmente van a querer trabajar contigo y hacer su máximo proyecto y su mejor esfuerzo. Otro es que tienes que hacer equipo. O sea, hoy en día los proyectos, cuando empiezan a tener un tamaño muy grande y algunas de las habilidades están fuera de ti, si tú empiezas a hacer alianza con personas que tienen conocimientos y tienen fortalezas donde tú tienes tus debilidades, puedes empezar a hacer proyectos inmensos y grandes y diferentes, inteligentes y diferenciales. Pero para eso tienes que saber hacer equipo, tienes que saber hacer alianzas, tienes que saber inspirar, tienes que saber sacar lo mejor de todos y tienes que saber sacar la comunicación que traes dentro de ti. El tercer nivel es cómo llevar tu idea a un negocio. ¿Cómo puedes llevar esa idea que tú tienes como freelance? ¿Cómo puedes llevar tu idea a tu vivir de generar lo que más feliz te hace? ¿Cómo puedes convertir ese talento, esa pasión, ese conocimiento en un negocio y en una habilidad de vida? Entonces, uno, como decía Cristina, tienes que conocer las tendencias. Es que hablaba de TBWA, ¿no? Que va alrededor del mundo y va viendo cuáles son estas tendencias, qué es lo que está pasando para poder entender cómo puedes tú tener y generar más valor a los mercados y a las ideologías que vienen. Si tú sabes qué viene, puedes prepararte de una forma diferente. Hoy en día que todo es, que gran parte ahora empieza a ser digital, empiezas a ver que esas tendencias tienes que rediseñar muchas de las cosas que hacías para poder hacerlas de una forma digital. Necesitas conocer todas esas megatendencias. Hay unas megatendencias fascinantes que van a ver, o sea, van a cambiar la forma en la que estamos viendo la vida en los próximos años. Y tenemos que estar conscientes de todo eso para también poder asesorar a nuestros clientes y nosotros mismos, saber qué es lo mejor y qué es lo mejor para nosotros y cómo podemos enfocar nuestros conocimientos. Otro es que tenemos que saber a cobrar. Tenemos que saber cobrar porque hacemos grandes proyectos, grandes ideas, grandes cosas y los cobramos tan mal o no los cobramos, ¿sabes? Y finalmente, ¿cómo puede uno vivir de lo que le apasiona si uno no puede cobrar y vivir de eso? Tenemos que saber cómo cobrar, cómo hacer, cómo saber cuánto vale una hora, cómo aprender a cotizar. Necesitamos saber todas esas cosas para poder vivir de lo que nos gusta. Si no, no vamos a nunca vivir de lo que nos gusta. Así que es importantísimo cobrar y controlar el tiempo. Si no controlamos el tiempo, no sabemos controlar nada. El tiempo, el que controla el tiempo, controla la vida. Y finalmente, a veces los diseñadores estamos en este mundo paralelo abstracto que se nos duplica, se nos triplica las horas. Decimos, no, hombre, este boceto lo acabo en 15 minutos. Ya han pasado 4 horas y seguimos, ¿no? Entonces, el controlar el tiempo, el saber hacer una estructura de tiempo, una proyección de proyecto, ayuda a que esto se ejecute. Nos ayuda a ir de la locura a la cordura, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar esta maravillosa locura creativa en algo que pueda ser una cordura hacia nuestras vidas y las vidas de nuestros clientes? Tenemos que tener un plan de acción. Aquello que no planeas es muy difícil que se realice en tiempo. Entonces, planea un plan de acción para una mente creativa, es lo máximo, es la neta del planeta. Y luego, pues vamos a ver cómo es esa creatividad en momentos de cambio. Bueno, pues la creatividad hoy en día, ¿cómo tiene que ser la creatividad hoy en día? Pues esa creatividad tiene que ser, uno, tiene que ser creatividad consciente. Tienes que saber lo que estás haciendo. Dos, tiene que ser inteligente, tiene que saber, tienes que poder pensar, tiene que ser sumamente valiente. Tienes que atreverte a innovar, a hacer cosas disruptivas, porque esa es la única respuesta en la que los creativos podemos encontrar cosas diferentes y soluciones diferentes. Tiene que ser propositiva, tiene que valer la pena lo que estás poniendo. ¿Y sabes qué? Tiene finalmente que ser de corazón. Tiene que poder vibrar con el alma de toda la gente, no solo de tus clientes que te contratas, sino la gente que visualiza y ve tus diseños. O sea, tiene que poder ser de corazón, propositivo, valiente, inteligente y consciente. Eso es el diseño hoy en día. Así que, ¿cómo llegamos a eso?
O sea, esas son las mentes que tenemos que hacer. Pero ¿de dónde partes tú? ¿De dónde partes tú con tus conocimientos? ¿Qué es lo que traes tú en el plato para poder arrancar todo esto? Pues bueno, tenemos que pensar que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos sumando conocimientos. Cada uno de estas bolas aisladas son conocimientos. Aprendes a ilustrar, aprendes a hacer esto, aprendes todo. Aprendes a aprender cosas que de un momento a otro pareciera que no tuviera nada que ver. Es que pues me gusta el fútbol, o me gustan los animales, pero me gusta ilustrar, pero me gusta esto, pero me gusta. Y normalmente las mentes creativas somos... ¡wow! Somos una ensaladilla rusa. Nos encantan las cosas porque es esa creatividad que nos da la curiosidad para poder traducir todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces es ese conocimiento, esas cosas aisladas. Pero eso se vuelve experiencia en el momento en que les empiezas a unir y empiezas a dar sentido, ¿eh? Como decía Steve Jobs, es join the dots. Así que ves para atrás y empiezas a ver esos patrones repetitivos en tu vida y cómo los empiezas a atar para dar sentido y un valor diferencial. Yo quiero contarles ahora un par de cosas de mi trabajo, cómo han sido esas puntas, cosas completamente aisladas, que ahora, hoy en día, entiendo cómo fue que sumé los puntos para poder entretejer algo que genera un valor diferencial importante a mis clientes y lo cual me ayuda a poder vender más y mejor mis proyectos. Hubo una época donde me encantaba dibujar y de hecho fue una época en mi vida que quería yo ser mamá y quería cuidar a mis hijos y quería tener una vida mucho más pacífica y entonces me puse a pintar, pero oh sorpresa, empecé a pintar y me empezó a ir muy bien y entonces empecé a congreso y en diferentes eventos de arte. Entonces empezó a irme muy bien para aquello que era un hobby. Empecé mi carrera de diseño haciendo diseño textil, antes de inclusive entrar a la universidad. O sea, me hice novia de mi novio, que es mi marido actual, y él estaba, su familia estaba dentro de la empresa del mundo textil. Así que empecé a diseñar con ellos y empecé a entrarle con una pasión que a lo largo de 10 años hice más de 3,000 diseños textiles. De repente recuerdo que cuando iba a la universidad había una persona en el mesero que traía puesto un diseño que yo había hecho. Y de repente piensas, caray, pues, pobrecito, si le digo que yo lo hice, dice, oye, traigo un diseño de alguien que viene en el pecero, ¿no? A lo mejor no era muy cool, ni siquiera muy sexy eso, ¿no? Pero bueno, empecé, lo que me dio esta parte de mi vida fue una gran soltura y una gran rapidez del manejo del color y el manejo de las texturas y del manejo del arte. Entonces, lo que yo hacía antes con arte lo pude fusionar con esta parte del diseño y empecé a meter estrategia y empecé a hacer muchas cosas, gané muchos premios con Rufino Tamayo, y finalmente me entrevistaron en la tele. Entonces, gracias a esa apertura que hubo una convocatoria para hacer una beca, para estudiar diseño artesanal. Escogieron a 12 diseñadores de Latinoamérica, me escogieron y fue un premio de la ONU y estuve estudiando diseño artesanal con diferentes comunidades indígenas. Y en estas comunidades lo que hice fue un puente de diseñador, de llevar lo que ellos estaban haciendo, que en su momento no era competitivo y ya no podían vender y no estaban viviendo adecuadamente de lo que estaban haciendo, ayudarlos a generar productos sin perder su carga tradicional, que fueran muchísimo más competitivos. Y trabajé con muchas comunidades indígenas. De hecho, esta que ven aquí es Quimbilá, fue hermoso, porque cuando llegaba yo no había un solo taller en todo el pueblo, y hace unos meses, a principios de año, fui a volver a verlos después de casi 20 años. Cuando llego, bueno, unas artesanas me reconocieron y me presentaron a su hija, y me decían, maestra, le presento a mi hija, y yo digo, ay, hola, ¿cómo te llamas? Rosemary. Entonces es muy rico cuando con diseño puedes ayudar a dejar huella y a transformar economías. Y ahora esa comunidad está llena de talleres de bordado de diseño. Se ha vuelto el centro de diseño de toda esa zona. Entonces, imagínate cuando puedes con el diseño transformar la vida de cientos de personas. Ahí es cuando verdaderamente empieza a generar valor. Estudié diseño gráfico. Diseño gráfico fue diseño gráfico en la UAM de Azcapotzalco, y entonces fue una gran forma de usar toda esta creatividad y empezar a meterle estrategia, un porqué y un para qué del diseño.
Estas son algunas de las identidades que creé al principio de mi carrera. Esto me ayudó muchísimo porque de hecho fue un caso que gracias a que no hice un contrato, pues bueno, dijeron que el diseño lo había hecho otra persona. Pero bueno, esas son las cosas que aprendes cuando tienes que aprender a hacer bien un contrato, ¿no? Y bueno, me publicaron en la revista, lo cual fue también como un detonador también a la carrera. Y entonces, de casualidad, una vez alguien llega y me dice, oye, estamos haciendo un restaurante que se llama Mi Gusto Es, ¿tú quisieras venir a diseñarlo? Y yo dije, pues, por supuesto que sí. Y entonces lo diseñé y pues más o menos después de un rediseño, después de 15 años, esto es ahora lo que es. Rediseñamos la identidad, el interiorismo, llevamos 15 sucursales, han ido de 70 empleados a más de 1,000 empleados, consumen 2 toneladas de limón al mes. Entonces el diseño ayuda a generar economía. El diseño ayuda a generar cambio a la sociedad, pero tienes que saber qué estás haciendo con el diseño y tienes que saber cuáles son tus diferenciales para poder crear ese engrane de cambio. Después de eso, o sea, imagínate qué maravilla, salvan changarro y crean cadena de restaurantes. ¡Wow! Pues de eso se trata el diseño, de eso se trata la innovación, de eso se trata lo que haces. No haces nada más logos y tarjetas de presentación, haces un montón de cambios para ayudar a que las empresas generen economía, les vaya bien y se articule todo un sistema de generación de valor en la sociedad. ¿Qué es lo que sabes tú? Tú sabes generar visualmente un mensaje que genere valor a la gente. Y después de eso, cumplí 50 años. Dices, ¿y en qué momento cumplí 50 años? Y tenía yo 20 hace nada, ¿no? O sea, cumplí 50 años y ya estaba yo haciendo restaurantes, marcas, fraccionamientos. Ya me había incursionado en la arquitectura, en el interiorismo. Nos habían dado premios de interiorismo, lo cual fue muy lindo porque nos dieron premios de interiorismo. Y cuando dicen, es diseñadora gráfica. Bueno, fue divertido porque yo estoy convencida que en la escala alimenticia del diseño, los arquitectos son como, no sé, las ballenas, ¿no? Y luego así va bajando y los diseñadores gráficos somos como el plancton, ¿no? Entonces que hayamos ganado siendo diseñadores gráficos y textiles un congreso, ¿no? Una competencia de diseño de interiores y arquitectura fue así como lo máximo. Y finalmente lo que ganó fue esta parte conceptual, ¿no? Hicimos un proyecto generado de basura que generaba el mismo bar. Y como eso hemos hecho muchos proyectos conceptualmente muy, muy, muy ricos que han generado muchísimo valor para las empresas y los clientes que nos contratan. Pero a los 50 años dije, ¿qué más? Y esto es todo, o sea, te pones a trabajar y trabajas para los clientes y generas cosas maravillosas y ayudas a generar economía, pero ¿y qué más? Y entonces me fui a un retiro de silencio durante 10 días, meditando 14 horas diarias, 144 horas de silencio. Aquí un amigo mío que me conoce de toda la vida dice, ¿cómo te mantuvieron callada 10 días? Pues sí, sí lo logré. Y saliendo ahí encontré un poco la razón de nuestras vidas. Y fue muy hermoso encontrar para qué estamos aquí. Y entonces descubrí que es que venimos a florecer. Curiosamente me llamo Rosemary, entonces dije, ¿cómo no lo había visto antes, no? Entonces venimos a florecer. ¿Y con qué vienes a florecer? Pues vienes a florecer con tus talentos. Si eres bailarín, baila. Si eres cantante, canta. Si eres diseñador, crea. ¿Sabes? Si eres creativo, crea. Si eres artista, pinta. Si eres un buen comunicólogo, comunica. Si eres un buen político, celo. O sea, sé lo que tienes que ser. Cada uno de nosotros se nos ha dotado de talentos únicos y diferenciales. Y tenemos además nuestras experiencias y nuestros conocimientos para hacer productos únicos. Cada uno de nosotros puede ofrecer una ofrenda única de nuestros talentos y lo que somos. Entonces, este libro se trata de eso. Florece donde quiera que estés plantado. ¿Con qué? Con lo que tienes. ¿Con qué? Con la flor que tienes, con los conocimientos que tienes. O sea, fue un gran honor que nos dieron un premio de excelencia literaria, ¿no? Entonces, así como
como el burro que tocó la flauta, porque digo, a veces les digo a todos los diseñadores que están aquí, o sea, yo estudié diseño gráfico, pero hago interiorismo, hago ilustraciones, hago libros, escribo libros, doy conferencias, hago interiorismo, hago arquitectura, hago diseño de producto, hago un montón de cosas, porque finalmente la abstracción del diseño sirve para lo mismo. Yo pienso en un diseño que se escribe con D mayúscula, ¿sabes? El diseño se escribe con D mayúscula. Y esa habilidad de poder diseñar lo que sea con los parámetros de diseño que nos enseñan. Esa es, o sea, el que sabe cocinar igual cocina un montón de cosas, ¿sabes? Y es esa capacidad del contexto creativo que nos ayuda a poder diseñar lo que sea. A raíz de eso he empezado, bueno, digo, llevo más de 20 años dando un montón de conferencias internacionalmente. Hace poco fui a la ONU, que fue maravilloso, para hablar con la cabeza de sustentabilidad. Y le decía, es que ustedes, la ONU no está apostando por el diseño del mundo. No, o sea, la mentalidad creativa, la mentalidad loca, divergente de la economía creativa, no están ustedes apoyándose en ello. ¿Y sabes qué me contestaron? ¿Dónde están? Están dormidos. Están todos, ay, pobrecito de mí, y es que nadie quiere tarjetas de presentación, y nadie quiere hojas membretadas, y ya nadie quiere lo que yo hago. Nada, o sea, todo el mundo estamos preocupados en nosotros mismos, en vez de entender que es una responsabilidad el tener una mente creativa y ponerla al favor del desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, llevo muchos años dando conferencias para tratar de inspirar a jóvenes diseñadores o diseñadores que están a punto de colgar la toalla, de decir, tu mente nos hace falta, tú nos haces falta para rediseñar este mundo, porque somos co-creadores en este momento histórico, ¿sabes? Y estamos juntos para resolver el problema de esta generación, de esta historia, de este momento histórico. Entonces, es momento de que despertemos y que empecemos a dejar de ser así de víctimas de ¡ay, pobrecito de mí! Y ver cómo vas a usar tu creatividad, tus dones, porque es nuestra responsabilidad llevarlos, desarrollarlos y darlos. A raíz de eso, gracias a la pandemia, pues me puse a hacer un taller de esto online. Entonces estoy encantada, me costó mucho trabajo, pero era una forma de decir, ¿cómo puedo llegar a más sitios si no puedo salir de mi casa? Entonces hice este curso que es Emprendedores Creativos en Tiempos de Crisis. O sea, ¿cómo vamos a sacar lo mejor de nosotros a pesar de nosotros mismos y a pesar de la situación en la que estamos? Así que, ¿qué sabes hacer tú? ¿Qué sabes hacer tú? Sabes hacer un montón de cosas. Esto es un mapa mental que hice justo cuando tenía 50 años y fui con un coach y le dije, mira, yo quiero hacer todo esto antes de morirme. Y me dijo, no, pues tienes que enfocar. Le dije, no, pues no tengo tiempo de enfocar porque solo tengo una vida, así que a ver qué otra cosa hacemos. Y ya nunca más lo volví a ver. Dijo, usted lo que está loca, ¿no? Entonces mejor busque otra cosa. Entonces esa otra cosa ha sido la metodología que he creado, que es cómo podemos ser cuerdos con una mente loca, cómo podemos ser creativos y generar magia con nuestra creatividad. Así que sé un emprendedor creativo capaz de co-crear este mundo que necesitamos. Quiero que hagas magia con tu vida, porque para eso la tienes. Y si estás sentado en una esquina llorando, te pido por favor que te levantes, que te sacudes, que agarres el miedo porque no se va a ir, y con todo y miedo le enfrentes a lo que tenemos que cambiar en la sociedad y empezamos juntos a movernos. Tenemos que hacer algo. Entonces, si crees, escríbeme un mensaje directo a Instagram, dime si quieres, estemos en contacto. Estoy generando una comunidad de emprendedores creativos, mentes locas creativas alrededor del mundo con esta filosofía, para que hagamos locura de nuestra, o sea, que hagamos cordura de nuestra locura. Así que, mis queridos, eso es. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues Rosmary, muchísimas gracias. Una conversación muy, muy rica, como siempre hemos tenido oportunidad cuando nos hemos visto. Les agradezco al contrario, les agradezco a las dos. A Cristina, thank you very much for your conference. A ti, que siempre es un deleite platicar contigo.
Por premura de tiempo, lo que les quiero proponer es lo siguiente, cambiar un poquito la dinámica. Y he estado leyendo los chats que han estado enviando y Karen, me gustaría que de viva voz le preguntes a Rosemary las dos partes que planteas tú sobre el diseño y qué posibilidades hay de hacerlo. Entonces, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Karen. ¿Dónde andas? Aquí. ¿Dónde estás? Que te vea. Ahí estás, ah. Karen. Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola. Tengo muchas cosas que me identificaron con la plática. Está muy bonita. Y con las dos. Y ya las seguí en redes. Pero hay una parte que me interesó mucho, que es como esa... O sea, diversificación, y a veces te dicen mucho que te tienes que enfocar en una sola cosa. Yo apenas estoy estudiando la carrera, así que, y me interesan muchas cosas, y ni siquiera voy a la mitad. Así que me encantó la ilustración que hiciste. Pues yo te puedo decir de viva voz y que yo he sido una curiosa toda la vida y me ha encantado precisamente poder encontrar la forma de mezclar todas las diferentes cosas y pasiones que tengo en darle sentido a lo que hago, ¿sabes? Y casi todos mis proyectos llevan algún tipo de ilustración, o lo que hago también tiene gran parte de diseño textil, gran parte de comunicación, lleva una gran carga de cultura, de tradición, o sea, que todo lo que hago, ¿sabes qué, Karen? Es como decir, en tu buffet, en el tuyo, tú tienes un buffet que es diferente al mío. ¿Sabes? Tú tienes un buffet y tienes diferentes habilidades. ¿Cómo puedes poner todas esas habilidades en un plato, lo pones en la licuadora y qué te sale? ¿Sabes? El ornitorrinco, ¿sabes? Tiene patas de pato, pone huevos, le da leche, tiene piel, ¿sabes? O sea, es un animal que existe, que es una mezcla de cosas que dirías, es imposible que pueda existir ese animal. Pero ese animal es diferente y único gracias a que supo combinar todas esas cosas. Y si la gente dice, sí, especialízate, lo cual está muy bien, pero especialízate en aquello que te da plenitud diferencial y lo que te llena el alma. Y lo que te llena el alma normalmente es para aquello que eres muy buena, ¿sabes? Entonces, precisamente lo que estoy haciendo es viendo cómo podemos hacer que todas las personas, todos los creativos, creen su propia versión de ellos mismos. No sé, Karen, si eso te ayuda. Sí, y es admirable. Sí, bueno, es una locura, ¿eh? Te tienes que casar con un cuerdo que te aguante, porque luego está uno así en la locura total, pero en la felicidad total de hacer lo que te apasiona y te despiertas cada mañana así, ¿no? De decir, wow, ahora voy a hacer esto, ¿no? Y le estás cambiando la vida a la gente porque es tu pasión hacerlo, ¿sabes? Muchas gracias y espero gracias pues, a ti. Ahí me escribes. Sí, gracias. Tengo otra participación de una alumna que también me gustaría que de viva voz te la hiciera sobre las habilidades que necesita el diseñador. Adelante, Citlali. ¿Dónde andas? Es un poco tímida, yo creo. ¿Por dónde estás? A ver, si quieres te leo la pregunta por... dice, ella pregunta que le llama mucho la atención lo que tú estuviste trabajando con el ámbito del diseño artesanal y diseño textil. Y pregunta que qué habilidades se necesitan para poder incluirse o incorporarse a ese mundo del diseño textil. Pues mira, primero, como tú tienes que ver dónde hay diseño textil, quién hace diseño textil, cómo se hace el diseño textil hoy en día, que es diferente antes. Tienes que hacer todo, como todo en la vida, todo empieza en el proceso de diseño con un diagnóstico. ¿Qué es? ¿Qué habilidades necesitas hoy para poder hacer eso? Normalmente necesitas mucha sensibilidad, mucha creatividad, necesitas muchísima observación, porque no se trata, cuando trabajas con comunidades indígenas, de
usar tu propia creatividad y que ellos la ejecuten, porque pues entonces están siendo ellos maquiladores de tus ideas, que es otro modelo de negocio que también se puede, ¿eh? O sea, tú puedes ser un artista, crear tus cosas y los contratas para que generen y te borden y hagan las cosas. Pero si tú quieres catalizar una comunidad indígena, tienes que entender de dónde vienen sus raíces, cómo son, cuál es la esencia de ellos, y entender cómo puedes ayudarlos a florecer. ¿Cómo? ¿Qué es lo que les hace falta? Les hace falta comunicación, les hace falta mejorar las prendas, les hace falta mejorar el bordado. Tú haces un diagnóstico y ves dónde es que hace falta meter diseño para poder mejorar. No siempre en cada universidad, en cada comunidad es el mismo tipo de apoyo que necesitan. ¿Y cuál es el reto de trabajar con las comunidades? Precisamente es el saber escuchar para poder ser un puente y no venir a imponer tus ideas, ¿sabes? Porque vienes a ayudar a florecer sus habilidades, sus talentos y sus tradiciones. Muchísimas gracias. Tiene una palabra un muchacho que creo que lo conoces, a Claudio Cotto, y quiere hacer un comentario. Adelante, Claudio. También es un poco tímido y no quiere hablar, yo creo. Claudio, no sé si puedes conectarte. Hola, ¿me escuchan mejor ya? Sí, adelante. Ya. Cambié de dispositivo, a ver si no tengo problemas, pero Rosy, ¿me das oportunidad de compartir una anécdota nuestra que pienso que enriquecerá mucho tu práctica? Me lo tenías que haber dicho antes, porque me conoces desde los 15 y me preocupa que vayas a compartir. Luego, pero si no, luego platicamos, ¿eh? Que sea algo digno. No, bueno, te acordarás de aquella vez. Es hace poco tiempo que te invité a trabajar un proyecto para Benoto. Ah, sí. Bueno, miren, eso es algo muy simpático, pero es muy serio porque me parece que, da el marco correcto para la plática, la parte inicial de Rosemary. Le invité a un proyecto y cuando le dije lo que iba a cobrar, para ella, ya pensó que iba a cobrar eso por el proyecto. Le dije, no, esto es nada más para ti. Ah, entonces de aquí para mi asistente, tenía un asistente, en aquella época Rosemary ya era una pro. Y entonces le digo, no, para tu asistente es tanto, y para mí es otra cantidad. La cara que puso y de sorpresa en ese momento, jamás lo olvidaré. Pero a lo que voy es que en ese momento, bueno, han pasado algunas primaveras, el diseño, las escuelas de diseño en cuanto a la metropolitana estaban apenas alcanzando la mitad de la segunda década, tal vez la segunda década. La escuela ya cumplió, va a cumplir 50 años, pero por el momento está yo hablando de hace 30 años. O sea, y hace poco, 2-3 años, hice otro proyecto, invité a otra diseñadora gráfica. No invité a Rosemary porque hubiera cobrado el triple. Pero en un momento ya aprendiste. Pero mi sorpresa fue que esta joven, ya una profesional, me pasó lo mismo. Coticé un proyecto y ella quería cobrar una cosa así como por su trabajo, en serio, 7-10 mil pesos. Y yo cobré por el proyecto 120 y le vine pagando a ella como 40 y tantos. Entonces me doy cuenta, y esto, muchachos, para ustedes, y me parece que es una otra forma de hablar de este enfoque de Rosemary, donde tienen que aprender a valorar su trabajo. El talento cuesta ponerlo al servicio, cuesta inspirarse, cuesta racionalizar las cosas, tener ideas, convertirlas en conceptos, llevarlas creativamente a soluciones ya más factibles. Y todo ese proceso, el escuchar al cliente, el ganarte su confianza, el apoyarlo para administrar sus miedos y sus riesgos y convencerlo de que sí vale la pena ese por esa solución, cualquiera que sea. Y no solo hablo de gráficos o industriales o arquitectos, hablo de toda persona que toma decisiones en lugar de otro, porque es lo que hacemos los diseñadores. Trabajamos con lo que no existe, le digo a mis alumnos. Cuando te contratan y empiezas a bocetar y empiezas a proponer, estás hablando de algo que no existe. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene mucho valor y me da mucho gusto este mensaje que les da Rosemary, porque tenemos que aprender a
darle el valor adecuado a nuestro trabajo para después, entre otras cosas, cobrarlo bien. Y bueno, para Cristina, si le traducen, por favor, pues comentarle. Si quieres, de viva voz, Claudia, es que ahorita Mónica tuvo que salir a una cuestión rápida y no tengo la traducción. Entonces, si le puedes hacer la pregunta directamente o el comentario. Okay, Cristina, congratulations on your work. I would like to ask you if you could make a deeper comment, especially on that work where you were the very first one, when you were trying to substitute this view or this reading on Excel sheets instead of with images and all that kind of experience and all the quantity of different messages that you were embossing in just one image with the food, with the cans. And that was very interesting. And how did you came to that idea in order to create and to propose an experience, especially for grown-up people and people that is not used to figures and finance reports? Yeah, that's a good question. I have to make a mind shift to 3 years before. But yes, I just wanted to simplify as much as possible. And yes, as I said, mostly donations are food or material goods. So how do you visualize this? And usually, right, we tend to see infographics that are digitally made. So my idea was to make something more touchable, to make something from the real world. So I remember that it was a lot about improvisation also because it was Sunday and I needed to deliver my idea. It was not the final idea, but just the concept until the next day. And all I had at home was that, two black tables, wooden tables, my camera, a lot of different ingredients because I love cooking. So that's what I did. I did a photography concept from real life because I thought we always see a digitalized infographic. So why not make infographic from a real life? So it was a bit spontaneous. Yes. Thank you a lot. Y Rosemary, pues la verdad, muchas felicidades. Estás dejando corazones abiertos porque sí has tocado fibras que realmente necesitan ser agitadas. Muchas gracias, guapo. Muchas gracias. Quisiera cerrar una última participación. Luciano, si pudieras de viva voz también comentarle algo a Cristina, lo que presentas en el chat. Well, Cristina and Rosemary, thank you very much for the information that you just provided to us. I love the work of both of you. And I like Cristina's work about this view of the vacations in Vienna, yeah, with the Florida and the Austrian name attached to it, or the Havana. I like it a lot. I think it's a very fresh way to communicate, but a happy one. You want to be there. You want to be there. You want to be in this Havana in Austria, or Jamaica in Jamaica in Austria, or whatever. I like it a lot. And of course, all the work that you have done and about food. I love food. I love cooking. If I wasn't an industrial designer, I surely be a chef or something like that. Okay, so I like the work. How do you achieve that view to communicate? How the idea comes to your mind, and then okay, I have this idea. I'm gonna put it on paper. How does it work for you?
very interesting question. Well, usually I try to get rid of all the distractions, the phone, everything. I am behind closed doors and I try to just sketch, or not, maybe not even sketch, maybe talk to myself. Just to brainstorm. It's nice to do it with somebody because it's like an exchange of ideas. Somebody else always has a different perspective and it opens another perspective in your head. So I think that that's a really good strategy, if you want to call it like this. So that's how I do it. I like to have a deep talk with myself or with somebody else. And usually the first idea or the first ideas turn out to be the best, because then you start to doubt, no, not doubt, but maybe like, yes, make more complex structures in your head. So maybe sometimes the first one is the most simple one and it works the best. Okay, simplicity is the key always. Yes. The best design is that is the one that has less design on it. Exactly, less is more. Okay, thank you very much, Cristina. And Rosemary, bueno, como siempre, un gusto escucharte y bueno, el orgullo de que eres egresada de Azcapotzalco, como la mayoría de nosotros. Y yo creo que es bien importante que, vamos, que los chicos de industrial, de gráfico, de arquitectura, te vean, te conozcan, porque bueno, o sea, es ver a alguien que ha llegado a donde ha querido llegar y eso es ahorita. ¿Quién sabe a dónde más vas a llegar en el futuro? Y que ellos también lo pueden lograr, ¿no? Y sobre todo esta conjunción y de entender de pronto que el diseño es solamente el pretexto para hacer muchas cosas en tu vida y que puedes combinar mucho y que no por ser gráfico estás esclavizado a, ¿cómo se llama? A tu ordenador y al maestro de offset, ¿no? ¿Sí? O sea, el diseño es la formación y de ahí, uff, el mundo es lo que quieras que sea, ¿no? Claro, o sea, ¿te imaginas en el momento que rompes la barrera de lo que crees que es real? Todo se vuelve posible, ¿no? Rompes, o sea, estas cajitas, es que en nuestra sociedad, en nuestra mente, nos gustan las cajitas, nos gusta poder decir tú aquí, tú aquí, tú aquí, pero cuando empiezas a romper esas barreras, te da una sensación de libertad, de plenitud, de efervescencia, ¿no? De atreverte a ser tú y atrever a crear nuevos horizontes y nuevos planteamientos. Yo creo que la importancia que tenemos que tener nosotros un poquito el valor para salirnos de esa zona de confort, ¿no? Porque somos nosotros mismos los que nos metemos en la cajita. Así es. Y nos acomodamos en ella plácidamente, ¿no? Por eso al principio decía que tenemos que aprender a diseñarnos en varios niveles. Primero, antes de aprender a diseñar a los demás, tienes que aprender a diseñarte a ti. Si no eres capaz de diseñarte a ti mismo, es difícil que puedas verdaderamente entender cómo es que se diseña lo demás y las dificultades que conlleva, porque conlleva mucho trabajo el rediseñarse a uno mismo. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente a Cristina. Cristina, congratulations for your work, for your passion, and for your conference. It's very, very interesting. Pues Rosemary, muchísimas gracias por tu participación. Espero que volvamos a mantener estos lazos que se habían alargado un poco y que pudiéramos continuar más de cerca con tu trabajo y pues nos sentimos muy orgullosos de dónde estás y hacia dónde vas. Muchas gracias. Thank you very much, Cristina. Thank you too. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Claudio. Gracias, Mónica, por organizar todo esto, por acercarnos a todos, ¿no? En momentos que pareciera que estamos distantes y que en el fondo estamos más cerca que nunca, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y a los asistentes, gracias por su participación. Y creo que nos llevamos un buen aprendizaje de estas dos profesionales. Cuídense mucho y que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Que tengan buen día. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Mónica.
Al contrario, gracias a ustedes. Están solicitando en el... Your mail, Cristina, can you write to the mail? Ah, yeah, sure. Thank you. You can gladly write me if you want to. Okay. So I want Rosemary, este, Rosie. Sí, dime. A la colita que estás dando, y yo estoy tomando una idea de otro expositor muy interesante que tuvimos el martes, y ellos plantean, están en Estados Unidos, están haciendo unos cursos de 20 semanas paralelos a la universidad, precisamente para ver temáticas similares a la que tú das, y podría ser muy interesante ver ese tipo de proyectos, porque sí, en un momento dado se necesita dotar de una estructura que no otorga per se la universidad. La universidad no puede ver todos los temas. Claro. Por ejemplo, el saberte vender, saber vender diseño, creo que no hay ninguna escuela de diseño que yo conozca hasta ahorita, al menos en México, que tenga un semestre de cómo vender tu trabajo, o sea, y eso es una de tantas. Entonces, me parece que sería muy interesante poderlo platicar. Muy, muy interesado a Daniel, entonces ojalá y podamos trabajar. Y la verdad es que me da mucho gusto que la participación de gráficos sea más fuerte, porque tienen muchos mensajes muy padres, muy importantes que darnos. Felicidades. Sí, y con respecto a lo que comentas,
Cristina, when do we expect you to come here by Mexico City or nearby? We would like to have you here somehow and someday. I mean, your work is interesting. I like it. It's fresh. You look young. And so I suppose you are quite young. Then again, you have a lot to give us and to share with. So I don't know about Daniel, but it would be interesting to have you as soon as this whole pandemic situation ends or somehow is controlled. But then again, to spend a few days with us, it would be very nice to introduce you to our system for design, for productive design. That's really interesting. Yes, I will stay in Mexico City for a while. So I think we will come to this point when we can meet in real life. I really hope so. Please don't forget us. I mean, save you our names and addresses someplace over there by hand. And okay, we'll be here to expect you and to keep in touch. Well, that's Daniel's responsibility. But then again, okay. Thank you a lot. Congratulations on your work. Ya te vas, Rosy. Un beso muy grande a todos, que me lo he pasado re bien. Thank you, Cristina. Wonderful to meet you, and hope we meet again soon. And take care. Bye bye. Y adiós a todos. Cuídense. Háganlo. Saludos a Joaquín. Que dejemos la cordura a los contables, ¿no? Digo, la cordura a los contables y la locura a los creativos. Bye. Adiós a todos. Hasta luego. Abrazo, Joaquín. Bye. 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 Bye, Cristina. Bye, Cristina. Pues muchas felicidades.